Esta es la casa de la honorable familia Gosallés, la familia de mi padre, la verdadera protagonista de esta historia. Cuando éramos pequeños, corríamos como centellas por sus interminables escaleras circulares, persiguiéndonos los unos a los otros. La de veces que nos sorprendió el amanecer al lado de esta chimenea. Muchos de los que dieron vida a esta casa ya no están. Pero sobre las mesas, en las paredes, por todas partes, sus recuerdos continúan vivos. Sí, este es un edificio que ahora, al comienzo de su reconstrucción y de la nueva adjudicación de su propiedad, está lleno de recuerdos, de cuentos y de aventuras. Esta mujer que ven aquí es Samso Saman, la propietaria del edificio, mi tía. Una mujer que siempre ha tenido mucha paciencia con todo el mundo, especialmente con sus hermanos y sus amigos. En aquellos días ya no tenía la misma energía y frescura de cuando yo era niña. A menudo estaba enferma o indispuesta y cada día que pasaba se sentía un poco más frágil. Pero esto lo sabían solo ella y sus dos hermanos. El resto vivíamos al margen de su lento y penoso ocaso. Si algo admiraba el mundo de ella, era su talento para escuchar. Quizá por eso no hablaba mucho. Las decisiones familiares que tomó casi siempre fueron acertadas y decisivas para cambiar el destino de la mayoría de nosotros. Yo, personalmente, siempre fui un desastre para anticiparme o prever el futuro. Por todo lo que acabo de explicar y algo más, tuve a bien llamar a esta casa Samso Le Marais. Shakur es el hijo de mi tía Badri. Yo creo que él es una persona feliz porque piensa poco. Shakur se casó de la noche a la mañana con una chica llamada Darya que se parecía mucho a él. Por supuesto, como verán más tarde, la llegada de Darya fue algo positivo para nuestra familia. Con ella vino un ser extraño y diferente, Pari, su madre, alguien que tiene una manera de comunicarse muy especial. En esta casa, desde que yo lo recuerdo, se han celebrado todas las bodas familiares. Desde el primer día, el de la boda de Shakur y Darya, la tía Badri y Pari se entendieron muy bien. Seguro que no lo está diciendo en serio, porque ¿a quién no le gusta ir de boda? Así que o está gastándonos una broma o tiene un problema realmente serio. Estoy convencida de que no pasará ni un mes antes de que la señorita cambie de idea. ¿No crees que tengo razón? Lo que creo es que no todos piensan así. Todavía no conoces a mi sobrina. Es terca como una mula. ¿No tendrá algún problema mental? ¿Problema mental? Dios no lo quiera, Pari. Yo qué sé, se me acaba de ocurrir la idea. Lo que sí te recomiendo es que no le hables de ese tema, por favor. ¿Por qué? Porque tú ya te has casado otras veces y eso no es ni mucho menos un buen ejemplo para ella. Fíjate que a nosotros, que nos hemos casado una sola vez y que gracias a Dios no hemos tenido ni un solo problema, jamás nos escucha. Con que a ti, que has sido siempre de flor en flor, ya me contarás. Escúchame, quiero hablarte muy sinceramente de este tema. Si ahora estoy sola en la vida, es porque soy una ingenua y me dejo hacer. Perdóname, pero no te creo. Y sobre todo por lo que me cuentas, estoy segura de que el problema estuvo en el cuidado de la elección de tus maridos. Que no tuve cuidado. Al contrario, el problema fue que tuve demasiado cuidado, especialmente con el primero de todos por el que me desviví durante 3 años. Y con el segundo fui aún más prudente porque sabía bien lo que quería. ¿Y pasó lo mismo con el tercero? Con el tercero tuve más cuidado que con ninguno. Por eso le recomendé a Darya que intentara conocer bien a Shakur para que eligiera bien y no se arrepintiera más tarde. Aunque, a mi modo de ver, ha hecho lo que ha podido. Perdóname, querida, pero te estoy escuchando hablar de Shakur y no me gusta nada porque lo dices en un tono que es despreciativo y muy burlón. Pues ya no diré nada más. Os presentaré a Sharife, la hija de Rahmat y Sibar, los criados de la casa, compañera de juegos en mi niñez y más que amiga en mi juventud. Sharife es una mujer inteligente y noble que siempre me ha dado muy buenos consejos. Señorita Sharife. Les presento al pesado del barrio. Está enamorado de Sharife y no la deja en paz. Siempre está metiendo las narices en donde no le llaman. Señorita Sharife. Escúcheme, haga el favor de dejarme en paz por lo que más quiera. Le he dicho cientos de veces por activa y por pasiva que si insiste llamaré a la policía. ¿Se está enterando de lo que le estoy diciendo o no? ¿Qué es lo que no entiende?
Este chico es tonto. Escúchame bien. ¿Me quieres decir por qué sigues molestando a mi hija si no te quiere ver? Que lo pasen bien esta noche. Ojalá todos los días fueran así. Pero bueno, ¿a ti quién te ha contado nada? Lo que se haga o no se haga en esta casa no es asunto tuyo. Ojalá fuera el día de mi boda con Sharifé. Si te atreves a nombrar otra vez a mi hija, te fulmino de un puntapié. Vete de aquí ahora mismo, vete. A propósito, ¿por fin se va la señorita Leila? ¿Cómo que se va? ¿A dónde? ¿De qué hablas? Mi querido Rahmat, te diré solo una cosa. Ella lo que en realidad quiere es estudiar fuera de Irán. ¿Y eso cómo lo sabes? Yo he vivido aquí toda la vida y no lo sé. ¿Cómo es que tú sí? Aún no se da cuenta de que me entero de muchas cosas. Algunas despierto y otras cuando duermo. ¿Eh? Sí, algunas estando despierto y otras dormido. Entonces explícame por qué quiere marcharse a una tierra donde nadie entendería su lengua. No lo hará. Querido Rahmat, voy a decirte otra cosa. Ocurrirá algo inesperado por todos y no se marchará. Y usted lo verá pronto. Sí, lo veré muy pronto. ¿Y qué ocurrirá? Tengo que pensarlo. ¡Rahmat! No me atosigues, por favor. Ya voy. La señora te está llamando. Ven rápido. Has cambiado la lámpara. Sí, he puesto la más económica. A Sibar y Rahmat se les considera como de la familia. Y que yo sepa, siempre han trabajado aquí. El trato con ellos es muy diferente al del resto de los criados. A Rahmat siempre le preocupa el nivel de agua del embalse de Karaj. Este es mi padre, Hedayat Khan Gosayes. Siempre es difícil hablar del padre de uno. Hasta la muerte de mi madre, cuando se convirtió en mi amigo y compañero inseparable, siempre pensé que sencillamente era alguien amable y cortés. A mi padre le gusta tomar todo tipo de dulces, algo que no le sienta bien a su diabetes. Yo, si tuviera muchísimo dinero, lo que haría sería crear una asociación. Y creo que estaría formada por mujeres que creen que la felicidad en la vida se alcanza si estás lejos del hombre. Exactamente. O por la llamada Asociación de Apoyo a las Mujeres de la Capital. Puedes llamarla como quieras, pero para mí no es un asunto sin importancia. Aquí el auténtico problema es el dinero, porque los estudios ya sé que no lo son. Soy optimista. Buenos días, señor. Hola, señorita. Hola, Rahmat. ¿Qué tal va todo, Rahmat? Va todo bien, señor. ¿Y tu espalda cómo está? No le quiero engañar, señor. No ha mejorado nada. ¿Pero te encuentras bien? Hay días en que sí y otras no tanto, señor. ¿Te puedo preguntar qué has hecho con la decoración? ¿No tenías que encender las bombillas? A estas horas del día, señorita. Sé que usted es una persona culta, una persona sensata. A estas horas del día es innecesario encender las luces. No digo que las enciendas ahora, solo que las prepares. Señorita Leila, no quiero ser pesimista, pero hace tiempo que no ha llovido y eso no es nada bueno. Todos los problemas vienen de la falta de agua. Cuando no llueve, bajan los embalses. Y si bajan en exceso, se corta la luz. Y si se corta la luz, ¡ay de nosotros! Señorita Leila, usted todavía es muy joven y no sabe muchas cosas. Aprenda de nosotros que tenemos más experiencia. Todos los dolores, enfermedades, miserias y calamidades vienen de la escasez de electricidad. Que Dios tenga su gloria al que descubrió la electricidad. Si hubiera sabido que la humanidad iba a consumirla así, estoy seguro de que lo habría ocultado de alguna manera. Estoy completamente seguro. Bueno, voy a seguir con mis tareas. Vaya, vaya, vaya. Recuerdo que en aquellos días, cuando miraba a Daría y Shakur, tenía más claro que no iba a casarme. ¿Están los manteles en las otras mesas? No, todavía no los Vamos he puesto. Enseguida. Sí, no te preocupes. Rahmat, enciende ya las lámparas. Señora, pero si todavía quedan muchas horas de luz, no me pida eso, por favor. Rahmat, la señora ha dicho solo algunas, no todas. Anda, enciéndelas, trae no buena puedo, suerte. No puedo, Cibar, de verdad es superior. ¿Cómo que no puedes? Si al menos fuera para la boda de la señorita Leila, me costaría menos, pero hacerlo para extraños me molesta. ¿Y aquí quién es el extraño? ¿No es Shakur, mi sobrina? La extraña para mí es su mujer.
Pero por Dios, Rahmat, si lo que van a hacer es casarse, seguirá siendo extraña. Para mí solo dejará de ser una extraña cuando se casen. Y no me cambies de tema, Cíbar. Lo verdaderamente penoso es que Leila se quiera marchar de casa. ¿No crees, señora? ¿Y tú cómo sabes que ella quiere marcharse? Pues, señora, porque esas son noticias que corren muy deprisa. Me da lástima que no se hayan casado, porque si lo hubieran hecho, no tendría por qué irse al extranjero. Eso es cierto. Claro, señora. ¿Se acuerda de la fiesta de su hermana, la señorita Badrí? Recuerdo bien de que aquel día a la señorita Leila le hicieron un hechizo para que tuviera suerte y encontrara un buen marido. Qué lástima que no diera resultado. ¿Qué estás diciendo, Rahmat? En la casa de la señora Badrí practicaron geomancia para la señorita. Y en la de la señora Sam es donde le hicieron el hechizo. Pero estás diciendo que te digo que sí, Rahmat. En la casa de la señorita Sam lo único que hicieron fue un talismán pero de la suerte. Pero eso fue en la casa de la abuela. ¿Cómo que no fue en casa enteras? De su abuela? Y que Dios la bendiga, que era ¿Pero muy qué buena. Clase de tonterías estáis diciendo? ¿Cómo sabéis lo que se hacen en las casas de Akran, Asan o Badrí? Tienes razón, esas son cosas que la gente se inventa. Señora, le aseguro que nos las han contado. La gente no sabe de lo que habla y hace el favor de no discutirme todo. ¿No te dije que encendieras las lámparas? Está bien, encenderé las lámparas enseguida, pero por favor, no me pida que las encienda todas. Ya está bien, vamos. Bebé, por favor, ya va. Sea bienvenido, gracias, señora. Por venir. Pase, por favor. Es un placer tenerla entre nosotros. Que disfrute de la fiesta. ¿Qué me estabas diciendo? Simplemente gracias. Pase, por favor. Estupendo. ¿Sabe dónde está Leila? Ahí. Vaya. Por fin puedo conocerte. Todos los que me han hablado de ti cuentan maravillas. Un interés que es recíproco, señora. Yo también he oído hablar muy bien de usted. La próxima serás tú. Y si para eso hay que hacer algún hechizo, puedes contar conmigo. De acuerdo, lo tendré en cuenta. Pero le advierto que casarme no es ni mucho menos una de mis prioridades. Precisamente durante estos días en los que estamos conociéndonos, todo el mundo me ha hablado de eso. ¿Y le dijeron que no quiero casarme? Sí. La mayoría coincide en que eres una de esas chicas que piensa que todo depende de ella. A los que dicen que me creo una mujer autosuficiente, les diré que todavía vivo con mi padre. Entonces, ¿por qué tu tía dice que Leila es una mujer independiente? Bueno, creo que eso tiene bastante que ver con el hecho de que no quiera casarme. Yo y otras chicas como yo pensamos que ser feliz no depende de un hombre. No queremos tener dueños. Eso está bien. ¿Un dulce? Gracias. No recuerdo quién fue, pero me han dicho que usted se ha casado 3 veces. Sí. Se puede decir que tengo experiencia. Vaya. Aunque también se puede adquirir estando sola. No, porque la gente empieza a hablar por detrás y entonces, bueno, ya se sabe. A mí no me importa lo que diga la gente, porque si algo hace la gente es eso, hablar sin saber de lo que habla. No podemos hacer nada para callar a la gente. Siempre será así. Yo pienso que hay una solución para todo. ¿Sí? ¿Hablas de la posibilidad de marcharte? ¿Se puede saber quién le ha dicho que quiero marcharme? Lo dicen todos. Sibar me lo ha dicho. Pero no tienes por qué avergonzarte de eso. Yo entiendo muy bien todos tus deseos. ¿Quieres un marido extranjero, aunque aquí están los mejores? ¿Y a usted quién le ha dicho que me quiero marchar para encontrar marido? Leila, querida, nadie me ha comentado una cosa así. Fui yo la que cuando te vi pensé para mí, ¿una mujer tan bella no debería quedarse soltera? Pues es muy amable de su parte, aunque tenga mi propia opinión sobre la belleza. Creo que está sobrevalorada. Yo quiero ser artista como usted. Bendito sea Dios. Has nacido con el maravilloso don de la palabra. ¿Dónde se habrán metido los novios? Nos vemos luego. ¡Que seáis felices! ¡Felicidades! Gracias. Gracias. ¡Oy! Muchas gracias. ¡Ya! ¡Felicidades! ¡Viva los novios! ¡Gracias!
¡Hombre! ¡Permítanme! ¡Silencio! ¡Dejadle hablar! Bajo este cielo, que hoy brilla más que nunca, y por mal que nos pese, es necesario esperar. Vaya por delante todo mi respeto, señor, y disculpe la indiscreción. No hemos entendido nada, pero da lo mismo. ¡Edayat Khan! Bendito seas. ¿Te has fijado cómo actúa la vida? Shakur se casa con Daria, y estos son los dulces. Espero que sean felices. Siempre me gustó la idea de que fuéramos familia. Y seguro que será para bien. Aunque lamentablemente no ha podido ser. Queríamos para Shakur la mano de tu hija, pero ven a probar los dulces. Sabes que los dulces no son buenos para mí por la diabetes, pero te lo agradezco porque lo dices de corazón. Te juro que no ha sido culpa nuestra, hicimos lo que pudimos. Shakur nunca estuvo dispuesto a casarse con Leila, está enamorado de Daria. Pero qué tonterías estás diciendo. ¿Crees que Leila hubiera querido? Te digo que no hubiera querido. Sé que quiere marcharse de Irán y no me gusta verte triste. Pero estoy seguro de que acabará por darse cuenta de que es aquí donde tiene su destino. Vamos a por un pastelito. Vamos. Brindemos así por nuestra amistad. Sí, está bastante bien. Qué guapa está la novia. Pues el mes pasado estuve en una boda. Los novios hacen una pareja perfecta. Sí, la novia está muy guapa. Bueno, ¿qué tal estás? Bien. Esto es lo que tú me pediste. Agradezco mucho que te hayas acordado. Para mí eso tiene muy poca importancia. Al fin y al cabo, no es otra cosa que un trozo de papel. Para ti puede ser solo un pedacito de papel. Pero, quién sabe, quizá este pedacito de papel pueda cambiar la vida de otra persona. ¿Lo hiciste como te pedí? Por supuesto, así lo hice, con los sellos pertinentes y ante notario. Ay. ¿Te das cuenta, hermano? Pero no empieces de nuevo. Por fin estamos de acuerdo. No lo estropees, Sanso Zaman. No pienso hacerlo. No me gusta nada faltar a mi palabra. He pensado mucho en todo eso que me pediste. Y te digo que lo he aceptado con toda mi alma. Gracias. Entonces, ¿qué te preocupa? Pienso en mi destino. Si te sirve de consuelo, quisiera decir ahora que siento que nuestros destinos están extrañamente ligados. Sabes, hermano, me gustaría decirlo aprovechando que están todos reunidos. Esta es una elección tuya, pero te digo que Leila nada sabe de esto y si no acepta, ¿qué harás? Estoy segura de que lo aceptará. ¿Quién podría tener una oportunidad como esta? Yo sé que tienes razón, pero también te digo que Leila, para bien y para mal, no es como las otras chicas. Si al final todo resulta como lo he pensado, no tendremos nada por lo que preocuparnos. Entonces haz lo que tengas que hacer. Señor, ¿entonces no va a estar usted presente cuando lean el acta matrimonial? Claro que sí, Rahmat. Es solo que ahora no me encuentro bien. Me duele la cabeza. Llámame cuando llegue el notario. De acuerdo. Que el mal de ojo se aleje de usted. ¿Ha tenido en cuenta hoy el nivel de azúcar en su sangre, no, señor? No, pero solo será una noche. Si tú supieras, amiga mía, lo mucho que respeto a la familia donde trabajan mis padres... Son unas personas maravillosas y además hoy están todos reunidos aquí. Sí, sí, claro. ¡Leila! Te aseguro que ella es la auténtica jefa de la familia, eso por supuesto. ¿Sabes qué? Deberíamos nombrarla jefa de las mujeres independientes. No le quiero molestar. ¿Pero cómo me va a molestar si esta es su casa? Haga el favor de pasar. Pase. Vamos. Pase. No sé cómo estará, pero pase. ¿Su padre? Su padre se desvive por ella. Desde que murió su esposa, la madre de Leila, ha hecho todo lo posible y más, pero creo que ella no se da cuenta. Además, no me explico que nadie hasta ahora se lo haya dicho. No entiendo que nadie le haya dicho al señor Hedayat que todavía es joven y atractivo. Si yo tuviera el valor, se lo diría. Le diría que dejase de preocuparse por Leila, que se volviera a casar. No tendría ningún problema para hacerlo. Y luego está... Oh,
Susan, si no te importa, te llamaré un poco más tarde, ¿eh? Buenas tardes, señor. ¿Cómo estás, hija? No tenías que haber cortado la llamada por mí, haber continuado. Era mi amiga Susan, que quería saber si en el examen de mañana le dejaré copiar o no, porque no ha estudiado mucho. Así que estaré pendiente para que no lo haga. Le dije que si no estudiaba era su problema. Dime una cosa, Sharife. ¿También te ha llamado para preguntarte por mi hija? Claro que no. Lo que pasa es que le comenté lo de la fiesta y me preguntó por ella. ¿Tenías que dejarme en ridículo delante del señor y de ella? Pero si no he dicho nada, papá. Le prometo que no quería ofenderle. ¿Ofenderle? ¿Ofender? A mí me ofende que tengas encendidas todas las lámparas de este cuarto. Me ofende que el ordenador esté encendido y no lo utilices. ¿No te das cuenta de que es un gasto inútil y que con solo la luz de la pantalla sería suficiente? Oh, era el ordenador. Pensé que el señor Hedayat estaba hablando de otra cosa. Claro que el señor Hedayat estaba hablando de otra cosa. No te sientas ofendida. Él sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Él sabe muy bien cómo malgastamos la luz y cómo baja el nivel de los embalses poco a poco sin cesar. Dígame, señor, ¿estoy equivocado? Dígame si conozco la relación que hay entre el nivel del agua en los embalses y la mala utilización eléctrica. Querido Rahmat, haz el favor de dejar de hablar de la luz eléctrica. Sharife, hija, espero que no le hayas contado a Leila lo que te he escuchado decir por teléfono. Por supuesto que no. Esas son cosas que solo hay entre Susan y yo. Y olvidaré lo que has dicho. Algo que yo le agradezco mucho. De todas formas, gracias por pensar en mí. Y aunque es verdad que ya no soy joven, te voy a pedir una cosa. Busca bien en tu casa y tráeme unos dulces. De acuerdo. Vamos a ver. Buen provecho, señor. Pero le recuerdo que el dulce para usted no es muy recomendable. Y por lo que veo ahora, se va a comer dos en vez de uno. Pero si es solo una noche, Rahmat. Como dice el poeta, buscando la oportunidad, perdí una vida entera. Se fue con mi juventud y me olvidé de lo que era. Con permiso. Gracias por los pasteles. Claro. Ah, sí, sí, se equivocó y quiere comer dos, no hay problema. Muchas gracias, Rahmat, te lo agradezco. Sí, no le importa, le dejaré aquí con los pasteles mientras yo voy a buscar al notario para que lea el acta matrimonial. Así que aproveche. Solo una cosa, Rahmat, tráeme un té bien cargado de azúcar para acompañar los pasteles. Como usted gracias. Diga. Muchas así gracias. Así quedan pasteles. Sí, sí, sí. Buenos días, Rahmat. Aquí estoy. ¿Se puede saber lo que estás haciendo aquí? Sal ahora mismo de esta casa. Pero todavía estás enfadado. ¿Y encima me traes a alguien contigo? Haz el favor de irte, que tengo que ir a buscar al notario. ¡Vete! Espere un momento, señor. Yo soy el notario. Perdone que le haya confundido, señor. Como venía en silla de ruedas, no me he dado ni cuenta. Por cierto, ¿por qué utiliza usted silla pues de ruedas? Pues por mala suerte. Un desgraciado accidente. Estaba cruzando la calle y me atropellaron. Vaya, por Dios. Y tú vete. ¿Cómo? Vete rápidamente. Tú déjame a mí, que a ti te duele la espalda. Deja que yo le lleve, que no digas estupideces y lárgate de aquí. He dicho venga, que vamos. Este hombre lo subo yo. Perdone, disculpe. No ha sido sin querer. Vamos. Vamos, señor. Ay, 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 ay. Con cuidado. Así, así, así. Mejor. Mi cartera. Ah, tome la cartera. Y ahora, anda, vámonos. Y tú lárgate de aquí, aléjate de aquí, rápido. Me voy a decir que me duele la espalda. A mí no me ha dolido nunca la espalda. Ya me cuido yo para que no me duela. Nos vamos, señor notario. ¿Preparado? Sí. Cuando quiera. Vamos. Sí. ¡Muchas felicidades! ¡Qué guapos están! Felicidades, Amsi. Muchas gracias. Sírvete tú misma, por favor. Sean bienvenidas. Aunque la tía Samsosaman siempre escuchaba a los familiares cuando estos necesitaban consuelo, a ella no le gustaba hablar de sí misma. Por eso, al ponerse enferma, no quiso contárselo a nadie, salvo a sus hermanos. Ella tenía hacia mí un cariño y una atención especiales. Cuando me hice mayor, me convertí en su gran confidente.
Parkour. Dime, amor. ¿Hacemos buena pareja? Vestidos así, todas las parejas de novios son estupendas. Todas. ¿Entonces crees que he elegido bien entre tantos pretendientes? Es que había alguien aparte de mí. Claro, pero si nunca me dejaban en paz. Y me lo dices ahora. ¿Te pones celoso? ¿Te parece que estoy celoso? Es mejor decírnoslo todo ahora que empezamos. ¿De qué crees que estarán hablando? Pues probablemente hablen de cómo será su futuro. A partir de hoy no habrá futuro para ellos. Serán esclavos para siempre. Ya sabes lo que dijo aquel poeta ilustrado. Amor querido, eres mi cárcel. ¿Y Shakur será su cárcel? Creo que el matrimonio es una de las cosas más complicadas de la vida. ¿Por qué? Porque tienes que elegir a una persona entre millones y estar con ella hasta que te mueras. Cuando pienso en todas estas cosas, me dan ganas de salir corriendo. Yo ni me lo planteo. Lo que hago es pasar de los pretendientes al enemigo ni agua. Cariño mío. Sí, mi amor. ¿Tú también me elegiste correctamente? ¿Pero acaso no escuchas el boom boom de mi corazón? ¿Y cómo estás tan seguro, cariño? Porque en mi vida he tenido la suerte de salir con más de 100 chicas. ¿Y por qué me dices ahora lo de las 100 chicas? Pero no me habías dicho que era mejor decírnoslo todo ahora que empezamos. Nuestra boda es el principio. Entonces, ¿puedes decirme por qué me elegiste? Pues porque ya estábamos cansados y había que tomar una decisión y porque el tiempo pasa y si no te decides, basta, te quedas atrás. Ya lo hemos hablado muchas veces. Basta. Eres muy desagradable. Este es mi tío, Hormozgan Gosayes. Ha regresado a Irán para acompañarnos en el enlace de Shakur y Daria. Mi tío, quizá porque se sabe elegante y distinguido, es bastante coqueto. Una de las cosas que siempre recuerdo de los hombres de la familia desde que era niña era la manera de reaccionar ante su carácter alegre, directo y seductor. Ahora lo sé, con envidia. Su regreso me dio la oportunidad de conocerle mejor. Pude descubrir algunas de las capas de su personalidad que oculta bajo la sonrisa burlona. ¡Señoras y señores! ¡No es momento de disimulos! ¡Es hora de aplaudir muy fuerte a los novios! ¡Y con permiso! ¿Pero dónde está mi hermano? ¿Búscale, Rahmat? Sí, señora. Sí, sí. No se preocupe. ¡Que seáis felices! ¡Felicidad! ¡Gracias! No llores, cariño, que se van a dar cuenta. ¿Te gusta el vestido? ¿Qué te pasa, Rahmat? ¿Por qué estás llorando? Son lágrimas de alegría, señora. Lloro y llora por Shakur. Ya lo ves, lágrimas de alegría. ¿Y te estás emocionando? Sí, dígame. ¿Qué está pasando? Iba a decirle algo a Darya, perdone. Quiere verte, quiere felicitarte. Luego te lo digo. Por mí no se preocupe. ¿Sabe lo que ha ocurrido? Ha sido terrible. ¿Cómo? ¿Entonces? ¿Qué? ¿Cómo? No sabe lo que ha sido. Tú sigue. Que venga enseguida el notario. ¿Quieres calmarte? ¡Léalo, señora! Procedo entonces a leer el acta. No lo lea todavía, señor notario. No lo lea todavía, señor notario. Lo que te decía era que... ¡No pare, por favor! ¡Siga leyendo! Pero se puede saber por qué tienes tanta prisa. No es bueno que la novia sea impaciente. Anda, compórtate, por favor. Señora, en mi opinión, este matrimonio se dará por nulo. ¿Qué estás diciendo? Señora, le aseguro que mis ojos ya no son capaces de seguir los acontecimientos de esta Pero boda. Pero se puede saber qué es lo que te pasa, qué es lo que te ha hecho esta boda. Tiene mucho que ver con usted. Y señorita Leila, perdóneme, perdóneme. ¿Y eso por qué, queridísimo Rahmat? Porque usted es la persona más querida por su padre. Y el día en que usted nació, usted no lo recuerda, pero yo estaba allí, créame. A mí me parece
fue ayer, como cuando su madre nos dejó y pasó a mejor vida. Y que Dios la tenga en su gloria. Rahmat, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué dices esas cosas? Porque ahora es el momento de decirlas. Cuando murió la madre de la señorita Leila y pasó a mejor vida, su padre me juró llorando que daría la suya por hacerla feliz. Eso lo escuché yo con mis oídos, con estos oídos que se ha de tragar la tierra. Fibar, ¿qué le pasa? Nada, nada. ¿Pero qué? ¿Quién tenía el acta? ¿Que se está haciendo tarde? ¿Quieres tranquilizarte un poco, por favor? Lo primero que tenemos que hacer en esta vida es respetar las buenas tradiciones. Ay, y todavía no han llegado ahora los tíos del novio. Que alguien busque a Hedaya Khan y a Ormoz, por favor. No quiero seguir esperando. Quiero que se lea el acta ya, por favor, señor. ¡Léala! Siempre tarde, pero siempre en forma. ¿Quién es el que me estaba llamando? ¡Me vuelve loco este bullicio! Quiero pedir a los presentes un fuerte aplauso para los novios aquí presentes. Léalo, por favor. Léalo. ¿Señor? Enhorabuena, Sakur. Tienes una mujer bellísima. Ahora que ya está aquí con nosotros, ¿podemos leer el acta matrimonial? Por supuesto. Me muero por escuchar este tipo de fantásticas lecturas. ¡Léanlas! Que Dios bendiga a Ormoz Khan. He oído cosas muy buenas de él, pero esto es más de lo que yo esperaba. Ah, mi enhorabuena, señora. Es un gran placer conocerla. El placer es mío, caballero. Ojalá que podamos conocernos un poco mejor. Rahmat, pero si tú no querías verme. No quería, pero ahora sí quiero. ¿Se van a leer los votos o no? La hermosa novia tiene mucha prisa. Lea ya, por favor. Con permiso. Respetable y honorable señorita. Lea la parte importante, por favor. Señorita, la parte importante está al final. Pues lea la parte final. Nunca había visto algo así. Con permiso. En el nombre de Dios, clemente y misericordioso, le pregunto a la respetable y honorable señorita Darya Sharifi. ¿Me otorga el permiso de casarla a usted ante Dios y para siempre con el señor Sakur Rostami? Con dote determinada y una rama de flor para cumplir debidamente con todos y cada uno de los preceptos que la ley de Dios proclama. ¡Sí! ¡Enhorabuena y muchas felicidades! Ya está, ya lo has leído. ¿Qué te pasa, Rahmat? Hedaya Khan se ha ido. ¿Ido? ¿A dónde? A mejor vida. Ha pasado a mejor vida. Se ha ido. Se ha ido. ¿Cómo? Un poco de calma, por favor. Un poco de calma. Normalmente en la vida no pasan las cosas como a uno le gustaría. Ese es al menos mi caso, porque cuando todo parecía en su sitio, cuando estaba a punto de volar hacia el mundo que buscaba fuera de mi país, el destino vino para cambiarlo todo. Y lo hizo de un modo especial, sentando en la misma mesa al amor y a la muerte. Así, sin previo aviso. La muerte de mi padre y la boda de su sobrino Sakur. Y yo que pensaba que estaba celebrando mi despedida. Nunca imaginé que sería la noche de una despedida definitiva. La noche en la que mi padre y yo nos dijimos adiós.